Hola, soy la doctora Crispín de la Clínica Menorca y hoy voy a hablar de la dieta de aporte proteico. Lo primero, pues destacar que es un tipo de tratamiento médico, que esta dieta no se puede seguir pues alguien porque se le ha antojado, como puede pasar con otras dietas que existen por ahí en el mercado, que me compro un libro y ala, me la hago yo por mi cuenta. Aquí no, aquí tiene que haber siempre un control médico exhaustivo, que es fundamental porque a veces la dieta está contraindicada. Supone una reducción muy drástica de calorías y esta reducción la vamos a hacer a expensas de los hidratos de carbono, azúcares y harinas y de las grasas. Para garantizar que el paciente pierda grasa, pero que no pierda su masa magra, para que su piel quede bien, para que su musculatura no se pierda, pues lo que vamos a garantizar es un aporte de proteínas en la dieta diaria, y ese aporte de proteínas se va a garantizar a través de unos preparados de laboratorio. La dieta de aporte proteico no es una dieta indicada para todo tipo de personas que quieran bajar peso, sino para aquellas personas con obesidad o con sobrepeso y factores de riesgo cardiometabólicos asociados a la grasa. La primera ventaja es que el resultado en pérdida de grasa y de peso y de volumen es muchísimo más rápido que con otras dietas a las que estamos acostumbrados. Otra ventaja es que no se pasa hambre y entonces se puede llevar pues con alegría. Prácticamente se pierde mucha grasa pero se mantiene la masa magra. En otras dietas no se mantiene la proteína, el paciente adelgaza pero queda mucha piel colgando, queda mucha flacidez, aquí no. Y una ventaja fundamental es que aquellos pacientes cuya obesidad se refleje en aumento del azúcar en sangre, colesterol, triglicéridos, tensión, van a ver unas ventajas en su analítica, unas mejoras espectaculares. El primer inconveniente, que es una dieta de hacer al 100%. Es un tratamiento médico con una base científica que tengo que seguir religiosamente al 100% y no puedo saltármelo nunca. Es también una dieta que yo diría al principio un poco antisocial, tiene muchas limitaciones a la hora de ir a comer fuera, de ir a un bar, de ir con los amigos. ¿Cuál es la ventaja que obtenemos? En cambio, el resultado. Cuando un paciente empieza, el 80% del peso que quiere perder lo debe perder en dieta proteinada estricta. Esto se garantiza con 5 preparados de proteínas al día, alguna verdura, aceite de oliva virgen extra en cantidad muy concreta y limitada, con 2 litros de agua al día, con una serie de suplementación en vitaminas, en minerales, y religiosamente tiene que seguir mis indicaciones. Cuando el paciente ha bajado al cabo de un tiempo ese 80% del peso que quiere bajar, entonces se acaba la primera parte, la parte de dieta proteinada estricta, y entonces pasamos a una segunda fase, que es la fase de reeducación alimentaria, en la cual progresivamente vamos a ir incorporando pues distintos alimentos de lo que es una dieta equilibrada normal, y aún así va a perder un 20%. Va a ser una fase lenta en la cual incorporemos alimentación sana, pero ya no de laboratorio, sino de supermercado. En la fase inicial de dieta proteinada, el paciente viene cada 2 semanas religiosamente y se hacen analíticas, se hace control de la tensión, del pulso, electros, lo que haga falta para garantizar que la salud del paciente siga bien y mejor. En la segunda fase, reeducación alimentaria, el paciente viene cada mes y ahí ya el control médico es mucho menos exhaustivo porque ya el paciente va comiendo muchas más calorías y más de todo, y obviamente sano. Y finalmente, en la de mantenimiento, el paciente no tiene que bajar, ya está perfecto, ya ha aprendido a comer. Simplemente es que cada 3 meses viene a consulta para garantizar que efectivamente durante 2 años se ha mantenido. Y ese sería el final del tratamiento. A los 2 años de mantenimiento y con habiendo aprendido a comer y manteniendo una actividad física regular, ese paciente es un paciente que ya está libre para hacer la vida por su cuenta. Víctor, llevamos 3 meses y medio de tratamiento. Y en estos 3 meses y medio has bajado 25 kilos de peso y de grasa, 21 kilos de grasa. Es un resultado buenísimo. A partir de hoy empezamos la fase que es ya más facilita, más social, de reeducación alimentaria. Progresivamente vamos a ir introduciendo los distintos alimentos y haciendo que poquito a poco pues tú comas muy sano, muy a tu gusto y que, por supuesto, sigues perdiendo peso todavía.
y ahora ya te queda poco, pero que lo sigas perdiendo, ese poquito que te falte, y metiendo los distintos alimentos de lo que sería una dieta sana, ¿vale?